sos un gordo bueno, la la la. Alegre y divertido, sos un gordito simpático. Sí, llega el gordo de fin de año y es hoy, se juega. Se juega, Facu. ¿Sabes cuánto se juega, Facu? 6 palos verdes. ¿Qué haces con 6 palos verdes? ¿Ya compró número o monte? Compré, yo compro toda la tira. ¿Tiene algún número de cabecera? Que sí, por supuesto. El 36 en mi lugar. 36. 36. ¿Por algo en especial? ¿Eh? ¿Por algo en especial? Por la ruleta. Por la ruleta, que es el último número. Ajá. Entonces yo juego el 0 o el 36. Además, el 36 es colorado. ¿Cómo quién? Como Sanguinetti. Colorado. Bueno, se juega el gordo, señores. En Telemundo compramos. ¿Compraron? Sí. Y en producción también. Familiar también. ¿Qué compraron? ¿Una participación? ¿Cada uno? ¿Eh? Bueno, cada uno lo que, la medida que puede, claro. Claro, sí, yo compro la tira. Perdón. Sí, pasa nada. Si llego a ganar, les voy a decir así ya y anótenlo para ¿cuánto que hay, Monte? ¿Cuánta plata es? $6 millones. Ay, Dios. Si llego a ganar, sí, lo voy a decirlo de corazón, les voy a invitar un asado a todos mis compañeros. Camarógrafos, no digo, a todos. Ah. Compañeros, claro, los. ¿Saben? ¿Eh? No, vos sí, porque andás bien. Qué miserable, ¿eh? Un asado. Bueno, pero un asado con todo. ¿Palo verde? Sí, bueno, tiene pues que bien llevar la bebida. Usted. ¡Ay, no! ¡Ay, Monte! Y algo dulce, reparto a Semu. No, Monte, gaste un poco más. Hombre, bebida, la podría la jugar con algo más, ¿no? No sé, un fin de semana en un All Inclusive todo, ¿no? No. El Facu que lleve jugolín, que siempre lleva las reuniones, eso jugolín en jarra lleva. Bueno, lo que puede llevar, pobre Facu. Yo tenía una tía que llegabas a la casa y te invitaba, esto es verdad, te invitaba con jugolín, ¿no? Yo decía, jugolín. Lo tenía dentro del ropero en pleno enero. ¿Por qué? Porque abría la heladera solo una vez de mañana para que no se le gastaran los burletes de goma. No, vos me estás jodiendo. Te lo juro. Ya, ¿viste? Sí. Yo salí mano abierta, ¿no? Como la... Para que no se le gastaran los burletes, me muero. En serio, hacía eso. Y la canilla abría una vez y juntaba agua de mañana para no gastar el cuerito, porque después se le gastaba el cuerito. Cosa, viste, que cuando ya estás mayor empezás a pirar un poco, ¿no? Pienso yo. Yo ya lo estoy haciendo ya. ¿Qué haces con 6 palos verdes? A ver, ¿ustedes qué harían? ¿Qué harías, Joca, con 6 palos? Lo que seguro no dejaría de hacer es trabajar. Qué aburrido. No, no, pero está bien. ¿Qué querés? ¿Que te demos una medalla? ¿Querés que te demos una medalla? Hay mucha gente que dice, me saco el 5 de oro, me saco la lotería, dejo de trabajar. Yo digo, no dejaría de trabajar, elegiría, sí, capaz que alguna cosa. Ah, ¿estás laburando ahora? Solo con desayunos informales. Algunas cosas. Así que, por ejemplo, renunciaría a desayunos informales. No, Diego. Renunciaría a desayunos informales para poder levantarme un poco más tarde. Ay, qué maldad. Diego, prescindiría de algunas cosas. ¿Cuándo fue que empezaste a laburar? Porque no se ha notado. Ay, esto empieza y no termina. Es un juego televisivo. ¿Pero vos, Cuca, querías? Ensayamos toda la mañana con Diego. Todo. Viajar. ¿Pero tantas cuentas tenés, Cuca? ¿Para 6 palos de cuenta? No, pagaría lo que me... después es viajar. ¿Hay alguna inversión que me permita vivir de esas inversiones todos los meses? ¿Qué? Claro, sí. Muy bien, Pablito. Era ahí. Igual que casi todos pensamos como en... El ladrillo. La casa, primero, ¿no? Ladrillo. La casa. Tengo un tío que ganó la lotería en Argentina. ¿Y quién ganó? Y porque eran varios compañeros de la oficina y le dijeron, comprá el número y él puso su plata, porque no le habían dado la plata a todos los compañeros de andar a comprar. Y él compró el número, sacó la lotería y después fue y repartió a todos los compañeros. ¿Repartió el nabo? Sí, obvio. ¿Qué era? ¿Vos sabés que me indigna vos? ¡No! Bueno, no. Inumet pronosticó pronóstico especial para fin de año y adelantó que temperatura estará en la noche del 31 de diciembre. ¿Cómo va a estar el 31 de diciembre? Y empezaron con precipitaciones, que van a haber células de tormenta. A mí yo ya cuando veo los meteorólogos en estos días, sí me parece como que les gusta, ¿viste? Cuando va a llover es como diciendo... El outfit pensado para el calor. Hágame reportaje que es mi momento. Ay, va a llover y así. Por adentro la gozan, ¿viste? Porque son como medio chonados todos los meteorólogos. No, hay meteorólogos, normal, no hay.
Nunca viste un mejorero siempre tan tomado. No. Y bueno, entonces, es como su momento de gloria, ¿viste? Como la maestra de la escuela cuando viene la fiesta de fin de año, la directora. Claro, es su momento. Es su momento. Oh. Ahí es el momento de brillar. Se va a la peluquería, se hace el quincho, se va a un nido hornero, arranca para la fiesta. Como los meteorólogos, no, los infectólogos, con todo, cuando hay pandemia, todo no. Eso. Claro, si no, ¿quién conocería a Radi, por ejemplo, si no hubiera habido pandemia? ¿Quién conocería a Moratorio, a Cohen? No lo conocería nadie. ¿Sabes lo que le decía la madre a Radi? ¿Qué? Le decían, dedícate a otra cosa, no. Rafael, ¿cómo te vas a dedicar? Dedícate a algo más práctico, yo qué sé, escribano, abogado, incluso murguista, aunque sea que después terminás diciendo pavada en la tele, pero algo que... ¿Me entendés? Y él no hizo caso. Menos mirá mal cómo está ahora. Caso, Monte. Menos forrado. Mal. Y yo acá remando, deslomándome por mi público. Sí, por usted. ¿Tengo cámara ahí? Sí, por usted. Ay, gracias a Dios, Monte. Por suerte lo tengo. La otra vez una niña me preguntó en la... ¿Tengo esta? Mirá cómo engancho cámara. Soy como el coco yo. Para usted. ¡Guau! Wow. Gracias. Tremendo. Por los aplausos. Gracias. Pará, Monte, capaz que Jocas no sabe el don de Coco Echagüe. Ah, Coco Echagüe. ¿Tiene algún don? Sí. No. Él estaba en Viña del Mar, Viña del Mar repleto de gente, y él miró a la cámara en el momento justo. Justito. Con los chicos de futuro brillando. Me fui a buscar café con leche, pero no estaba, me lo sacaron. ¿Habrá? La producción estará guardada. ¿Por qué me sacaron el café con leche? No, tan lindo. Bueno, Asamblea General dejó firme veto presidencial por ley forestal. La ley forestal se aprobó en el Parlamento. Sí. El presidente la vetó y después se consideró de nuevo en el Parlamento en la Asamblea General, ¿verdad? Porque ahí es donde no sé qué están los votos, no sé cómo. Y al final no levantaron el veto, que se podía haber levantado con no sé cuánto del coso. Pero Manini, de todas maneras, que fue el promotor de la ley esta, dijo que, aunque me hayan vetado, no voy a trancar ninguna decisión futura de la coalición. Y ahí Juquito le dijo, muchas gracias, general. Era lo que esperaba usted. Estoy hablando de la coalición de izquierda, Frente Amplio. Se terminó el recreo. Bueno, entonces, ahí salió Daisy también. ¿Qué dijo? La que dijo que no entiendo por qué no me llamaron a mí. Ay, que además de fonoaudióloga, soy maestra. Y si se precisaban 3/5, yo te consigo 3/5, 4/4, 2/3, toda la escuela entera. ¡Ay, la amo! ¡La amamos! ¡La amamos! Lo más. Sí, señor. Blancos insisten a Carolina Cose con cambios a préstamo del BID. Vieron que Carolina pidió un préstamo de... ¿Cuánto era, Luz? 70 millones. 70 palos verdes, que no es plata. No mueve la aguja. A una familia tipo, sí. Pero si tenés mucho gasto, no. Si tenés prendido el aire acondicionado todo el día, no, más o menos. Claro, si descontás IVA no es tanto. Entonces, la calle Pou recibió a Laura Raffo y le dijo que no iba a interceder en la negociación, porque los ediles blancos no quieren votar del préstamo porque hay una parte del saneamiento que parece que no la contempla el préstamo. Entonces, ahí, Raffo no está de acuerdo. ¿Y qué dijo Raffo? Eso, en un tema tan serio como el saneamiento... No se puede andar improvisando. Por eso les pido a la intendenta Carolina Cose que sea clara, que sea transparente, para poder mejorar este Montevideo olvidado. Y después siguió, pero no me acuerdo qué dijo. No me pasaste mi café con leche ahí porque me lo sacaste de ahí. ¿Vos qué pensás, pibe, que esto es qué es? Yo trabajé en Telefe, chiquilín. Pero... ¿Es café con leche frío o caliente, Monte? Estoy horas acá al aire, ahora, dando la vida, ¿por qué jugándome no la camiseta, muchas veces poniendo en riesgo mi integridad física. ¿Vos sabés la vez que me han caído tachos de arriba? Para, ¿hay café con leche en la cabeza? Es que yo quedé así de eso. Monte, ¿es frío o caliente ese café con leche? ¿Frío o caliente? Es caliente. ¿Caliente? ¿Qué le pusieron? ¿Qué le pusieron? ¿Por qué no viene más temprano y desayuna en la cafetería? Que tiene que estar desayunando al aire. No tráeme, me parece lo mejor, ¿eh? Tráeme desayuno, tráeme huevo revuelto, panchos cortados. Salud, amigos. Lo hago por ustedes esto. Por ustedes, ¿eh? Miren que yo... No.
No, no. Hay varios acá que... El desayuno es informal. Claro. Este... Bueno, ella tiene un look, tiene un look, tiene un look. Monseglio. Pará, ¿cómo fue? Ella Dale. Tiene un look. Ella tiene un look. Yo ni la conozco. Tiene un look. Monseglio, el de que es de turismo, ¿no? Sí, claro. Remo. El secretario de turismo. El Reno. Monseglio. ¿Es que trabaja con Papá Noel, el Reno? No, trabaja con Papá Noel. Ah, Remo. Trabaja con Dresler, bien. No. Remo. Remo. El que rema soy yo, Remo. ¿Sabes cómo estoy? Con los brazos como tubo. Dijo Monseglio, yo mandaría a Lorena Ponce de León todos los meses a Dubái a hacer cosas. Ah, eso es porque se generó mucha polémica. Se generó mucha polémica por la presencia de la esposa del presidente en Dubái. En la exposición esa que hay de turismo, ¿no? Claro. Pero la polémica fue por el costo del viaje. Por el costo del viaje y por qué tenía que estar presente ahí, el costo claro. que se había generado. Y además se generó material para el proyecto personal de Lorena Ponce de León, que es Sembrando. Claro, entonces ahí salió como queda, ¿por qué no lo fue? Había pagado, presidente, lo había pagado ella. ¿Qué, por qué? ¿Quién le pagó el pasaje? Bueno, y pues, se va a hacer un trabajo para el país, ¿verdad? Y ella fue y dice que la rompió en la cumbre de esa banda, en la exposición de turismo, porque ella consiguió cosas, consiguió que vinieran, no sé qué, de otros gobiernos a ver el stand de Uruguay. Ella consiguió cosas, se movió, generó. Entonces, Monseglio dice, yo la mandaría todos los meses por lo bien que trabajó. Y ahí se le calentó el cuquito. ¿Por qué? Monseglio, ¿por qué no mandás a tu señora todos los meses? ¿Qué estás haciendo el vivo? A no ser cuando viste que las peleas de pareja, como toda pareja hay, no porque sea presidencial, no la tienen, discusiones, la cosa se pone pesada. ¿Pero se pone... pelean ellos? No, digo que en su posición. En general. Claro. Cuando las hay peleas una... habituales de la cotidianeidad, dice usted. No, pasa en todas las parejas. Oh, sí. En todas las parejas que tenemos. Ahí sí le dice, a ver, Loli, a ver si vas hasta Dubái, a ver si llueve y vení. Andá y vení. Yo a Marta de ninguna manera la dejaría ir un mes. ¿No? No. Ah, la dejaría, pero ¿qué es? ¿El dueño? ¿Eh? No la ¿Cómo? Claro, no la dejaría. No, no le ¿Pero le por digo qué, que no. Monte? No, me opongo. Si quiere ir, va, por supuesto. Pero yo no soy un talibán, soy un uruguayo. Menos mal. Un uruguayo más. Pero no le gustaría, ¿por qué? Cristiano, demócrata. Demócrata cristiano. Bueno, pero le diría que no, me opondría fervientemente, a no ser que vaya con la madre. Ahí se va con la madre, anda, quédate 2 o 3 meses. Porque la vieja es capaz de venir a visitarme, aunque Marta no esté, con tal de arruinarme la vida. O sea, que es así. ¿Qué dice, juro Monte? Que. Qué vieja, carancho, por Dios. No. Qué horrible. Dale, es una broma, suegra. Si yo la llevo a mi suegra, la llevo a todos lados, ¿sabían? Ah, qué lindo. Vale, llevo fiestas, casamientos. Bueno, ahora está en el auto. Si ¡no, quieres, pobre! Se está derritiendo. Le dejó con la valija, la cerrada, está en la valija, está en la valija. ¡Ay, pobrecita, horrible, no! Yo la saco, igual, cada 2 o 3 horas la... Hay que terminar con esos mitos de la suegra. Es una broma. Los perros presidenciales de Argentina y Chile son tendencia. ¿Saben por qué? Porque hicieron una videollamada, los dos perros. No, es de verdad. Dylan, el perro del presidente argentino. Y sí, Dylan. Vení, Dylan. No rompa la cuarentena, Dylan. Alberto Fernández tiene su perfil de Instagram, el perro. Yo no puedo. Y desde allí saludó a Brownie, el perro del presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Brownie le puso el perro. Felicité a Brownie, el primer perro de la República de Chile, decía el perfil de Dylan. Yo no puedo creer con las cosas que yo no puedo. Dijo Brownie, dijo el otro, el Dylan, dice, felicité a Brownie, el primer perro de la República de Chile. Decía el perfil de Dylan. Charlamos sobre la necesidad de profundizar en contenidos pedagógicos por el cuidado y la convivencia de humanos de los humanos. Ah, en serio, no es serio esto. Son profundos estos perros. El mío apenas pide pelotita, más o menos que va y viene. La patita hasta la patita. Comida y agua, nada más. ¿Qué estamos con cerdo? Hablan del medio ambiente, la capa de ozono. ¿Video llamado qué? Video aullido, dice. Un posteo anterior de Dylan era un pedido. Un posteo anterior. Dice,
Mirá el posteo de Dylan anterior a este. A ver. Busco entrenador de humanos para amaestrar a un ejemplar raza argentino, presidente, un poco peronista, polleludo de Cristina y medio lastre. Durísimo. ¡Ay, tremendo! Ah, se la encajé bien, se la encajé bien. Hoy estoy punzante, chiquilines. Y estoy muy contento, estoy muy contento. Sí, señor. Carnaval, la volanta, el miriñaque y el boleto de Vintén. Añorar, tranvías de caballito y el farol del almacén. Se viene carnaval, señores. Qué bueno, Monte. Y hay un adelanto impresionante, una va premier, como se dice, donde uno puede antes, porque estamos ansiosos los carnavales, todo lo que nos gusta. Dos años, sin, un año sin carnaval. Estamos así, tratando de ver lo que hay. Y entonces este 18 de enero comienza carnaval. Y es el Abad Premier en el Antel Arena. Opa. ¿Sabés lo que es verlo en el Antel Arena con fresquito, con la butaca, con tremendas pantallas, con todo? Verlo ahí debe ser maravilloso. Es el Abad Premier en el Antel Arena. Actuarán Murga, mirá qué programación, Murga la Trasnochada, Cayó la Cabra y Asaltante con Patente. Tremendo. En Murga. La Murga, Asaltante con Patente, director Martín Angiolini. Actuarán también los parodistas Los Muchachos, humoristas Los Chovis y Sociedad Anónima. ¿Dónde? El próximo 18 de enero a partir de las 21 horas en el Antel Arena. Las entradas las podés conseguir por Tique Antel. Muy bien, Monte. Señoras y señores, se va la Murga, se va la Murga. Se van los patos. A ver el coro. Los asaltantes se van. Se va la gran muñeca, la milonga nacional. Se van los hongos, a la cala se van.